Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué. Y era que son la roca, y era que son la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae. Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué. Y era que son la roca, y era que son la roca sobre la que yo edifiqué. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Que no se cae, que no se cae. Pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Las mujeres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Las mujeres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Y los hombres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Y los jóvenes aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Y los jóvenes aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Muchachos, buenas noches a todos. Gracias por estar viviendo con nosotros este momento de oración en nuestro grupo de oración juvenil Timoteo. Ya somos 984 personas, ustedes todos jóvenes, unidos a este momento de cara al Santísimo, asistidos por la fuerza del Espíritu Santo. Y digo que de cara al Santísimo porque es Jesús el centro de este encuentro. Y digo que asistidos por el Espíritu Santo, muchachos, porque es el Espíritu Santo el maestro de la oración. No somos nosotros los que oramos, es el Espíritu de Dios que ora en nosotros. Y nosotros permitimos ese operar orante del Santo Espíritu de Dios en nuestra vida y en esta comunidad virtual. Hoy el tema de esta media hora de oración es nuestra relación con nuestros papás. Nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre. Pero antes de invocar el Espíritu Santo, yo quiero invitar a todos los muchachos que nos están acompañando en este momento de oración para que nos solidaricemos con las familias
de los jóvenes que asesinaron en Samaniego, Nariño, unos jóvenes con seguridad llenos de ilusiones, de proyectos, de sueños, y seguramente unos sueños truncados, unas ilusiones rasgadas, agrietadas y rotas. Es cierto que la muerte lo concluye todo, pero nosotros fuimos creados no para la muerte, sino para la vida. Y por eso hoy nos solidarizamos en oración. Y les pido a todos ustedes, muchachos del grupo juvenil de oración Timoteo, a que hagamos un minuto de silencio en favor de la vida, y un minuto de silencio que también sea un minuto de protesta por la manera como estos jóvenes han sido asesinados. A la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Yo te quiero invitar, joven, a que sigas conmigo esta invocación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que me iluminas todo, tú que me aclaras todos mis caminos, para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen. Tú que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte. Y quiero confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material. Deseo estar contigo y con mis padres y mis seres queridos en la vida eterna. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Pégatele a esta canción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor,
bonita, parce, yo quiero que en este momento, quiero invitarte en el nombre de Jesús, en este momento a que apagues la luz del lugar donde estás. Ojalá puedas estar en tu cuarto. Esto es tan solo una media horita y ya vamos por la mitad. Y luego, ojalá en el próximo encuentro tengas una velita que puedas encender, y a la luz de una velita puedas hacer esta oración y fijar tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Jesús. Y delante de Él, con sinceridad, pregúntate: ¿qué clase de hijo eres? ¿Cómo te portas con tus padres? Linda, parce, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 8 dice: oye, hijo mío, oye, hija mía, presta tu oído a la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y yo quisiera preguntarte: ¿qué tanto prestas tu oído a la instrucción de tu padre? ¿Y qué tanto tienes en cuenta la enseñanza de tu madre? Solo de cara a Jesús, esto no tiene que ver conmigo, solo tiene que ver contigo y con Jesús. Y si de repente tú sientes que no has prestado tu oído a la instrucción de tu padre y no has guardado la enseñanza de tu madre, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname, porque aunque tengo padre y madre, porque tú me los diste, yo no he prestado mi oído a la instrucción de mi padre, ni he tenido en cuenta la enseñanza de mi madre. Pero te prometo, Señor, que a partir de este encuentro de oración, las cosas van a ser distintas. Sí, Señor. Te prometo que a partir de esta oración prestaré mi oído a la instrucción de mi Padre y tendré en cuenta la enseñanza de mi madre. Y yo te quisiera decir otra cosita en esta noche para que lo convirtamos en oración. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre y serás feliz y vivirás rico en la tierra y tendrás larga vida y no te faltará nada. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Así que después de esta oración, tu compromiso como joven es ser un hijo distinto, un hijo nuevo, que presta el oído a la instrucción de papá y tiene en cuenta la enseñanza de mamá y los honra a los dos, porque sabes que esto trae bendición. Amén. Thank you.
Seguimos con el himno, que es el himno de este grupo de oración juvenil, que se convierte en un pacto que hacemos con el Señor cada martes entre las 8 y las 8 y media de la noche, hora Colombia. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren. Ante tu altar un canto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Pacta con el Señor en esta noche. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar. Dile a Jesús que tú no le quieres fallar en el cuarto mandamiento, que es lo que estamos orando en esta noche. Dile a Jesús: Jesús, yo no te quiero fallar, yo quiero honrar a mis padres. Jesús, yo no te quiero fallar, yo quiero prestar mi oído a la instrucción de papá y yo quiero tener en cuenta la enseñanza de mamá. No te quiero fallar. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Ahora me quiero unir a todos los que en este momento usan el chat para reforzar esta oración de este grupo Timoteo de los martes 8 a 8 y media de la noche, hora Colombia, y que se vuelva para ti una cita con Jesús, que se vuelva para ti, joven, un encuentro y una experiencia
a la que no estás dispuesto a fallar. Me uno a la oración de Sara García. Gracias, Dios, por los padres que me has dado, por las enseñanzas que me han dado y por el amor que nunca me ha faltado. Sí, Sara, hoy nos unimos a tu oración y damos gracias por tus padres y por las enseñanzas que te han dado. Santiago Moreno, nos unimos a tu oración. Gracias, Señor, por mis padres que siempre me han apoyado y siempre me han dado un infinito amor, como tú lo haces con nosotros, tus hijos. Santiago, qué rico que tú has descubierto la experiencia amorosa de Dios a través de la ternura de tus padres. Hoy nos unimos a tu oración y le pedimos al buen Dios por todos los padres y especialmente por los tuyos, para que siempre estén ahí saludables, sabios y santos para conducir tu vida. Nos unimos a la oración de Rafael Rangel. Gracias, Jesús, por mi papá y por mi mamá. Dos grandes bendiciones. Sí, Rafa, estoy seguro que tus papás son dos grandes bendiciones del Señor. Y dices, Rafa, le dices al Señor en esta noche: ayúdame a valorarlos como se debe, como tú hiciste con María y José, un amor tierno, humilde, sincero. Junto a ti sé que lo lograré. Vamos, Rafa, con tu oración, y le pedimos que así sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Nos unimos a la oración de Daniel Colorado. Dios bendiga a nuestros padres e ilumine a los padres que no están educando en la fe y en el respeto. Sí, Dani, hoy le pedimos al Señor por todos los padres que están desorientados, que están desubicados, para que sus hijos sean motivo de volver a la luz, de encontrar en la espiritualidad la sabiduría para educar, corregir, orientar y acompañar a los hijos. Bendito sea Dios por todas estas oraciones de los jóvenes de este grupo Timoteo. Alabado sea Jesucristo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bueno, linda, viejo, ponte de rodillas, como si estuvieras realmente o presencialmente en el templo. Y yo te invito a que esta bendición se la dediques a tus papás. Y cuando estemos dando la bendición con Jesús, pan de vida, tú pidas a Jesús ser el hijo que Él quiere, y que tus padres sean conservados en sabiduría, salud y santidad. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús.
Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo. Bendito el Espíritu Santo consolador. Bendito el Espíritu Santo. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios. Bendita su santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito el nombre de María Virgen y Bendito Madre. San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus santos. También en esta bendición queremos mandarle un abrazo y una bendición en el espíritu a Carolina Valencia, que hoy vino por primera vez al templo, que fue una sorpresa verla aquí y que ha estado en un proceso de recuperar su salud. Caro, no hemos dejado de orar por ti y hoy recibe esta bendición que traerá para ti la restauración física y espiritual que ahora tanto necesitas. Se mira, la cosecha está lista. Timoteo, nos vemos el domingo en la Eucaristía a las 12 del día, hora Colombia, y dentro de 8 días nuevamente en nuestro grupo de oración juvenil Timoteo. Que nadie te desprecie por ser joven. ¡Feliz noche!